Un cordial saludo a todos. Estoy muy agradecido de poder compartir San Mateo. En la Biblia Dios ha dado muchas palabras. Y en Génesis Dios dijo a la tierra. Al principio la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Cuando Dios dijo que sea la luz, todas las tinieblas del mundo se fueron. El desorden y el vacío de la misma forma. Una vez más Dios dijo a la tierra, dijo que se dieran hierbas verdes y frutos que dieran semillas. 그렇게 말씀하신 뒤에 땅이 정말 꽃을 피고 열매는 과목을 내고. Depues de eso, la tierra realmente daba frutos y flores hermosas florecían. 땅이 아무리 노력해도안 되는데 하나님의 말씀이 마면서 땅이 변하고 아름다운 꽃을 피고 열매 맺는 것으로 변하기 시작했습니다. Aunque la tierra por sí misma no podía lograr eso, a través de la palabra de Dios podía dar hermosos frutos y hermosas flores. No solo a la tierra Dios ha dado palabras, sino a nosotros también muchas palabras. Dios dijo a nosotros, en especial a través de San Lucas del Hijo Pródigo, el Hijo Pródigo, después de estar en un chiquero, regresó con sus padres. 탕자 아무리 배를 분리 먹고 싶어도 그게 불가능했고 아무리 깨끗하고 싶어도 정말 평안하고 안전한 삶은 그 전혀 불가능했는데. Abujo, agua, padre le dice: Padre, yo he pecado contra ti y contra el cielo. No. Ya no soy digno de ser tu hijo. Pero la palabra del Padre decía: Ponerle el mejor vestido, no. póngale el anillo no. y el calzado en sus pies. Y atrapada el becerro más gordo, comamos y hagamos fiesta. Desde el momento que la palabra salía de su padre, aunque era imposible para el hijo vivir limpiamente, aunque por sí mismo él no podía saciar. Su estómago. Pero a través de la palabra del Padre, toda su vida cambió. ¿Cómo empieza la vida de creencia? Ya que muchas personas no conocen cómo se hace la vida de creencia. La gente piensa que esforzándose, orando mucho, haciendo algo, él puede lograr la vida de creencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay ninguna sola palabra que diga que a través del esfuerzo humano pueda lograrse algo. Todos los cambios que muestran en la Biblia se logran cuando el hombre recibe la palabra de Dios. Dios creó los cielos y la tierra y también creó al hombre. Cuando creó al hombre, Dios le formó un corazón. Aunque no sabemos bien con qué tipo de instrumento o qué tipo de forma hizo ese corazón. Pero cuando la palabra entra en ese corazón, Dios hizo que esta persona pueda vivir una vida nueva. Es por esta razón que cuando la persona intenta algo por sí mismo, todo se vuelve vano. Únicamente aceptando la palabra puede cambiar el ser humano.

al igual, en San Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana escuchó la palabra, cambió inmediatamente. También el paralítico de 38 años pudo sanarse inmediatamente cuando aceptó la palabra de Jesús. Hoy iniciamos con el tema de San Mateo. Dios para acercar la palabra a nosotros, creó el cuerpo humano para aceptar la palabra. En pocas palabras, Dios cubrió la palabra con el cuerpo humano. Por eso dice la Biblia que Dios vino como carne como nosotros. Dios hizo que a través de Jesús la palabra se acercara a nosotros. No es importante la forma. Dios no mandó a Jesús para que con su imagen Él cambiara a nosotros. Él teniendo el mismo cuerpo que nosotros. Sin importar con qué vino, Él vino a anunciar la palabra. Entre los cuatro evangelios, San Mateo es el que con más claridad muestra la palabra de Jesús. Cuando yo quiero conocer, escuchar acerca de Jesús, leo mucho San Mateo. En San Mateo 6, 7 y 8 habla de la palabra de Dios. La gran mayoría de parábolas aparece en San Mateo claramente nos muestra a San Mateo. También nos muestra cómo cuando las personas aceptan la palabra de Jesús cambian totalmente. Cuando yo leo abriendo a San Mateo, me siento muy agradecido por esta razón de anunciar la palabra de San Mateo. Porque el libro de San Mateo trajo gran cambio en mí y también fue de gran alimento. Sin importar quién sea, cuando ustedes escuchan con mucha atención San Mateo, serán guiados por San Mateo. Desde el momento que ustedes sean guiados por el libro de San Mateo, ¿ustedes en qué tipo de personas se convierten? Ustedes van a ser personas dirigidas por la palabra que aparece en San Mateo. ¿Alguna vez han pensado de esta forma? Cuando Dios toma de nuestras manos, han pensado en la imagen donde Jesús nos dirige por el camino de su amor. Yo viviendo entre la tristeza, la dificultad y el conflicto, cuando viene Jesús no siento ningún sufrimiento. Y en mi vida tengo muchas preocupaciones. Nuestra tierra originalmente es así. Pero sígueme. Cuando ustedes sean dirigidos por la palabra de San Mateo, ustedes serán guiados por la palabra de Dios. Y cuando caminan por el camino del libro de San Mateo, se darán cuenta que su vida será guiado por el libro de San Mateo. Ah, realmente el camino de Dios es sorprendente. Es un lugar realmente sorprendente. Nunca lo había experimentado. Es muy bueno. Yo quiero vivir aquí. ¿En qué mundo estaba cuando yo vivía en mi propio mundo? ¿Por qué yo no podía dejarlo antes? Hay mucha tristeza, desconfianza, muerte. El deseo atrapado en los deseos de la carne. Porque yo no pude ser libre de ese mundo. La palabra de San Mateo nos hará libre de eso. La palabra de San Mateo nos dará una nueva vida. Hace mucho tiempo en China existió una persona. Por algún error o por causar algún problema fue llevado a la cárcel. Hace mucho tiempo unas personas repartían la Biblia en partes.

Mateo en chino se divide en dos letras, uno que se llama ma que significa caballo, te que significa gran caballo. Esto significa hacer crecer el caballo. Un libro que trata de hacer crecer el caballo. Ese significado tienen en chino. Esta persona se dedicaba a alimentar caballos. Ah, entonces hay una forma de hacer que el caballo crezca más. Y por esta razón empezó a leer este libro. De la descendencia de Abraham y David nació Jesús. Abraham tuvo a Isaac y Jacob tuvo a Judá y sus hermanos. Y Judá tuvo a sus hijos. Él no podía saber qué significaba todo esto. Porque son nombres de otros países. Él pensó que ellos eran siervos del caballo. Él pensó que eran hijos de caballo. A ah, este tuvo a tal caballo, este caballo tuvo a otro caballo. Y él empezó a leer así poco a poco. También había un caballo llamado Jesús. Pero leyendo poco a poco, esto era extraño. ¿Por qué no habla nada acerca de cómo hacer crecer el caballo? Y solamente habla de Jesús. Y lo único que hacía en ese lugar era leer diario la Biblia. Leía una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Cada vez él empezó a hacerse más extraño. Extrañamente después de leer este libro, el miedo se alejó de él. La palabra de Jesús empezó a entrar en él. Esto se trata de una historia de un señor que terminó saliendo de la cárcel siendo una persona totalmente diferente. La palabra de San Mateo trae ese tipo de cambio a nosotros. Aunque no habla de caballos, va, habla de cómo Pedro cambió a través de Jesús. También nos habla de cómo el siervo del centurión fue sanado. 얘기를, chagan, chagan Mientras el libro de San Mateo nos habla lentamente, despacio sobre esto, así como realmente Pedro cambió, claramente nos dice cómo nosotros podemos cambiar, cómo el siervo del centurión fue sanado. Ah, así Pedro recibió el cambio. Ah, empezó a vivir una nueva vida. <muchas> Cambió a una nueva vida. A través de San Mateo aprendemos eso. Ustedes saben eh, qué corazón surge. Yo puedo sentir que viene una nueva vida. Un día había un pastor que dirigía en Estados Unidos Manhattan. Este pastor dirigiendo en Manhattan le iba muy mal. Ya no pudo más continuar con su pastorado. Una vez más tuvo la oportunidad de ir a Canadá para ser pastor. Ay, no bien, no Incluso en Canadá no pudo dirigir bien. Cada vez reducía la cantidad de miembros de su iglesia. Y de esa forma este pastor vino a nuestra misión. Él vino a cuarto piso donde yo me encontraba de nuestra iglesia. 전에는, Después de yo dar clase al seminario. 상남아로서, 신앙, y, y por la tarde 상남아로서. yo siempre daba como citas para tener comunión con los hermanos que tenían dificultad. Yo vi cómo las personas poco a poco venían a tener comunión conmigo. Muchas personas vinieron a hablar sobre los diferentes conflictos que tenían. Algunas personas por problemas de sus hijos sufrían. Otros de otras. Algunos con problemas de matrimonio estaban a punto de divorciarse. Algunos, incluso por problemas, estaban a punto de dejar su trabajo. Otras personas, teniendo un cargo muy importante en el hospital, estaban a punto de dejar su trabajo por sus trabajadores. Así, teniendo muchas dificultades, vinieron a mi oficina y yo tengo la comunión con ellos. Uno de ellos decía: Pastor, yo ya no puedo vivir con mi esposo. Él siempre me critica y solamente hace lo que él quiere. Quiero divorciarme. Yo escucho ese tipo de cosas. ¿Qué corazón creen que surge en mí? Ah, de verdad se debe divorciar. Divórciese. Ah, ¿cómo puede vivir con ese tipo de hombre? En mi corazón surge ese tipo de pensamientos. Y estoy a punto de decirle que se divorcie. Yo pienso, ah, yo no debo responder a ella. Yo soy siervo de Dios. Ahora yo debo decirle lo que Dios le diría a ella. Porque Cristo vive por nosotros. ¿Qué diría Cristo en mi posición? Y yo dejando a un lado mi forma de pensar. Le hablo de Jesús. Hermana, Jesús salvó a usted. Ahora Jesús es dueño de su vida. Usted cree que Dios la hizo para que se divorcie. No es así. Aunque ahora parece difícil, yo pienso que Dios quiere a través de esta dificultad salvar a su esposo. Vea la Biblia. ¿Qué parte de la Biblia dice que desde el inicio todo era fácil? La Biblia siempre muestra cómo la dificultad cambia a un bien. Su vida va a cambiar. Viviendo con su esposo, compártale la luz de la palabra. Y pensando bien, de verdad es así. La hermana dice, sí, está bien, pastor. Mi forma de pensar era muy simple. Y con un corazón feliz regresa. Dios quiere salvar a mi esposo. Yo no anuncié el Evangelio a mi esposo. Dios me dice así ahora. Y regresa a su casa con esperanza. Hay otros que tienen dificultad por sus hijos. Y vienen a hablar conmigo. Siempre hay un pensamiento que surge de mí. Pero yo dejando ese pensamiento, yo empiezo a hablar sobre San Mateo, el libro que leí de San Marcos. Y puedo ver el cambio. Durante horas, este pastor estuvo frente a la oficina esperando y observando. Uno de ellos decía: Pastor, yo ya no puedo vivir con mi esposo. Él siempre me critica y solamente hace lo que él quiere. Quiero divorciarme. Yo escucho ese tipo de cosas. ¿Qué corazón creen que surge en mí? Ah, de verdad se debe divorciar. Divorciese. Ah, ¿cómo puede vivir con ese tipo de hombre? En mi corazón surge ese tipo de pensamientos. Y estoy a punto de decirle que se divorcie. Yo pienso, ah, yo no debo responder a ella. Yo soy siervo de Dios. Ahora yo debo decirle lo que Dios le diría a ella. Porque Cristo vive por nosotros. ¿Qué diría Cristo en mi posición? Y yo dejando a un lado mi forma de pensar, le hablo de Jesús. Hermana, Jesús salvó a usted. Ahora Jesús es dueño de su vida. Usted cree que Dios la hizo para que se divorcie, no es así. Aunque ahora parece difícil, yo pienso que Dios quiere a través de esta dificultad salvar a su esposo. Vea la Biblia, en qué parte de la Biblia dice que desde el inicio todo era fácil. La Biblia siempre muestra cómo la dificultad cambia a un bien. Su vida va a cambiar. Viviendo con su esposo, compártale la luz de la palabra. Y pensando bien, de verdad es así. La hermana dice, sí, está bien, pastor. Mi forma de pensar era muy simple. Y con un corazón feliz regresa. Dios quiere salvar a mi esposo. Yo no anuncié el Evangelio a mi esposo. Dios me dice así ahora. Y regresa a su casa con esperanza. Hay otros que tienen dificultad por sus hijos. Y vienen a hablar conmigo. Siempre hay un pensamiento que surge de mí. Pero yo dejando ese pensamiento, yo empiezo a hablar sobre San Mateo, el libro que leí de San Marcos, y puedo ver el cambio. Durante horas este pastor estuvo frente a la oficina esperando y observando. Cuando dijo sea la luz y fue la luz. Si decimos con otras palabras esto, Dios dijo sea la luz y las tinieblas se fueron. Yo no me esforcé para echar las tinieblas. Tampoco clavando con un cuchillo hice que las tinieblas se fueran. No golpeándolo con un garrote logré sacar las tinieblas. La palabra cuando entra en el corazón, la oscuridad se va. ¿No es sorprendente? Dios dice a nuestro corazón con la palabra. San Mateo se trata de eso. Más que cualquier otro libro, San Mateo muestra la palabra de Jesús. Como dije antes, cuando yo deseo escuchar la voz de Jesús, yo leo San Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ah, Dios dice que bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. No entiendo. ¿Cómo es que los que lloran tienen, son bienaventurados? Porque el llorar es bienaventuranza. Los benditos son los que son realmente bienaventurados. Pero Dios dice que los que lloran son bienaventurados. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Yo o la palabra de Dios? Dios tiene la razón. Entonces el llorar es bienaventuranza. Así poco a poco recibo la palabra de Dios. Cuando la palabra de en Mateo entra a mi corazón, yo no lo recibo porque estoy de acuerdo con él. Claro, choca conmigo muchos pensamientos. Pero estas palabras no puedo comparar con mis pensamientos. Porque San Mateo es la palabra de Dios y no del hombre. Sin ninguna relación con mi forma de pensar, mi corazón empieza a recibir uno a uno la palabra. Desde aquel momento empezó a ver el cambio en mi vida. El verdadero cambio inicia con la palabra. La Biblia lo dice así. Muchas personas en este tiempo, menospreciando la palabra, trata de ser feliz, trata de enriquecerse, trata de ser hermoso. Pero eso no se logra de esa forma. Cuando la palabra de Dios entra en corazón, sin importar qué tipo de corazón sea, Dios lo hizo que cuando la palabra entre en él, ¿cómo es que se activa el motor de un carro? Después de poner la gasolina en el tanque, cuando damos vuelta a la llave, de esta forma, activando el motor, así como el carro fue formado para que el motor de esta forma se prenda, la palabra de Dios dentro de nosotros, Dios hizo la palabra de tal forma que nos dé paz y felicidad dentro de nosotros. Dios hizo que la palabra, cuando sea aceptada por el hombre, traiga el cambio. El tiempo que yo hable con ustedes acerca del libro de San Mateo, ustedes recibiendo la palabra de Dios, sus vidas, cada vez que terminen de escuchar San Mateo, cambiarán. Yo espero que ustedes de esta forma se vuelvan personas de las cuales Dios se sienta feliz. Dios así los convertirá. Gracias. Muchas gracias. Los veo en la próxima oportunidad. Hasta luego.